pasas mi agüita, Chris, porfa? Ahora sí, ¿cómo andamos, gente? Bienvenidos, esto es Halo 4, el último juego de Halo de la maratón. Lo vamos a runear en legendario, vamos a ver cómo nos va. Espero todo salga bien. Este juego le quité la música porque el vato que hizo la música de este juego pues se pasó de lanza, le metió un buen de copyright y te tumban, y te silencian y hacen muchas cosas feas. ¿Qué pasa cuando haces copyright? Entonces inicia la cinemática, preparamos para brincarla y el tiempo inicia en 3, 2, 1, ya. Cronológicamente, Halo 4 va tal cual después de Halo 3. Pasaron, la neta desconozco, pero sí como unos añitos mientras estuvimos dormidos aquí. Nos despertamos, venimos por este lado. Y este nivel ha cambiado bastante desde que salió el juego hasta el punto actual. Originalmente el speedrun duraba como unos 12, 13 minutos. Después lograron hacerlo hasta 4 minutos. Y recientemente, hace como un año, dos más o menos, descubrieron una alternativa de hacer un brinco súper difícil de una manera mucho más fácil. Entonces vamos a andar dándole. Aquí voy a agarrar esta arma. Y esta es la mecánica como principal de movimiento. Ya tenemos el sprintar, podemos correr, pero no podemos correr infinitamente. Entonces lo que voy a andar haciendo constantemente es correr y después de unos cuantos pasos voy a brincar y golpear. El brinco es para mantener el momentum de la velocidad y el golpe es para simplemente frenar un poco el sprintar. Y en toda esta sección ando brincando y golpeando para poder evitar un punto de control porque lo necesito un poco más adelante. Ahora, yo juego por lo general con control este juego, nada más que esa sección de abrir la puerta anterior tal cual destruye controles, más si los bumpers son tu botón de acción, entonces es mejor abrir esa puerta oprimiendo E con el teclado en lugar de andar descomponiendo tu control, y más porque el control que traigo ahorita es prestado, así que no queremos andar ahí arruinando cosas ajenas. Tiene este sujeto, y este es el primer Halo donde tenemos este tipo de Quick Action Events, así de oprime para ganar, ¿no? Oprime A y ganas, y es algo que vamos a ver más adelante. Entonces aquí unos cuantos golpes para evitar punto de control, me lo dan aquí, y aquí nos colocamos en esta textura mal hecha, hacemos un salto granada, salimos del mapa por este lado, viene otro brinco, y perfecto, ya estamos completamente afuera del mapa. Aquí necesito hacer este brinco aquí, y desde afuera del mapa ya me voy a brincar todo. Aún así no tengo ya puntos de control más que el que me dieron hace rato, así que tenemos que hacer estas maniobras de manera rápida. Entonces caigo aquí, brinco, aterrizo en una barrera, perfecto, se me rompe un poquito los pies, no pasa nada. Y aquí hay que activar una zona de carga un poco precisa. Se activa, spameo brincar y automáticamente cuando aparece el mapa brinco. Y ahora se puede decir que lo difícil ya pasó, pero aún así hay que maniobrar desde afuera del mapa por texturas invisibles y brincar en zonas un poco complicadas. Entonces, ok. Aquí caí donde no debería de caer. Entonces vamos a ver si con un salto de granada la salvo. Bien. Necesito caer como en una pequeña barrera arriba, brincar directamente hasta acá, ir por afuera, arriba de estos pasillos. Aquí hay, aunque parezca que nada más es caminar, hay demasiadas cosas invisibles que no nos dejan avanzar. Hay una manera de hacerlo un poco más rápido, pero es muy arriesgado, entonces simplemente nos vamos brinquito, brinquito, activamos esto y con eso acabamos este primer nivel. Esto es ya un auto-scroller tal cual. Entonces, sí, originalmente este nivel se tenía que hacer bastante loco y pues ahora con un simple out of bounds nos ahorramos demasiado tiempo. Somos presa del
Nada más quiero verificar que sí, sí estoy en legendario. Porque pues honestamente, como no hay enemigos, no puedes basarte en otra cosa más que viendo la dificultad en el menú. Ah, bueno, también tengo el timer abajo a la derecha. Está en 3.00X, que es como el multiplicador de dificultad. Y ese es como el multiplicador legendario. Ahora, venimos a Requiem. Curiosamente, Halo 4 es el juego de Halo que menos niveles tiene, pero es el que tiene los niveles que más duran en promedio. Requiem es un nivel que bien se pudo haber dividido en dos y tenemos que jugar en diferentes secciones. Aquí agarramos esta pistola de plasma para algo de más adelante. Y esa es una probabilidad, no sé si 50-50, pero hay una probabilidad de que ya sea pistola de plasma o un arma distinta, que es el cañón de combustible. Y pues no importa mucho qué arma nos den aquí, de preferencia pues cualquiera de las dos nos sirve. Pero la pistola de plasma puede que llegue a servir para más secciones y no solo una en específico. Entonces venimos por este lado. Y aquí vamos a intentar hacer un Slidium, cosa que en Halo 4 están horribles, un poquito mal. Las físicas de Halo 4 cambiaron mucho, entonces varias técnicas como para preservar momentum se perdieron. Y vamos a ir manejando un poquito. Jefe, en cuanto a mi estado, no quería mencionarlo porque no es más que una posibilidad. Pero ya que sacaste el tema, es posible que volver a casa me ayude a encontrar una Ok, vamos solución para mi bien. descontrol. Ah, algo curioso sobre este nivel es que cuando se juega en la dificultad Soy la única entidad todavía generada a partir de un ser máxima, vivo. digamos, Creo que la le doctora no House me dijo canon, que porque estos pues son es los activando las calaveras y responsables de modificadores. estabilizarse mi red neuronal. Entonces, Este nivel está un ¿cómo poquito llegué mal aquí? hecho y básicamente puedes Pero eso no activar quita que no enemigos y consiga. después No. regresar al principio del nivel y los enemigos empiezan a desaparecer. Entonces, está muy chido poder jugar con las zonas de carga de esa manera. En esta dificultad no lo vamos a hacer, pero pues nada más era para no quedarme Jefe, callado estoy leyendo mientras otra vez estamos las señales, manejando, Frank. ¿no? Esta vez es más intensa. Y ahora aquí ¿Crees que aparecen podamos enemigos, los detenerlo? vamos a Me ignorar da curiosidad. y Su comportamiento es puede increíble. que me muera en esta sección porque hay un francotirador y a veces te bloquean el paso unos enemigos más adelante. Entonces, te atropellan esos tres. Punto de control. Estaciono así y después ahí hay un francotirador. Viene de este lado. Headshot. Este enemigo. Mientras me están disparando por la espalda. Bien, no perdí todo el escudo. Y aquí todavía no acaba porque vienen tres enemigos que me pueden disparar con esa arma. Pero Supongo que afortunadamente solo encontrarán había algo uno adecuado que que tenía hacer. esa Mejor arma. que busquemos antes un Entonces lugar para pasar. cambiamos. Recargo. Supongo que no tendrás un plan para eso. Y vienen más ¿Cuándo enemigos sabrás a quién acá. preguntar? Entonces Preguntar no se puede. se muere. Agarro más munición de esto. Aquí hay un francotirador que me va a estar esperando. Entonces le damos headshot. Y aquí, en lugar de dar toda la vuelta por el mapa para subir, hacemos un poco de parkour en las rocas. Y listo. Lo único que tenemos que hacer es matar a los enemigos que vienen aquí. Este sujeto hace una animación. Entonces nos aprovechamos de eso. Y listo. Ok, el sujeto tanqueó una granada completa. Este soltó su módulo de Entonces camuflaje. agarramos Bien. esto. Ya estamos otra vez pistola Cargaré de un parche de plasma. software desde el traje. Podrías usarlo. Aquí lo ideal sería tener una pistola de plasma lo más cercano al 90% o más. Entonces a ver si ahorita encuentro una tirada que tenga más del Volvió a aparecer esa 7%. señal fantasma. En Halo 4 la munición de las armas cuando la tiran los enemigos es en promedio menor a la de otros juegos. Y no tiene mucho que ver con la dificultad, solo es cuestión de suerte. Centinelas. ¿Tenemos tiempo Pregunto para una cuándo donación? aparecerían. ¡Ey! Tenemos una donación por 100 pesos por parte de Mr. Dino 023 que Ahí, dice: jefe. vamos a Hay abrir una consola pista para fuera. el cutscene de Halo 4. ¡Venga, Pedro! Ah, sí, cierto. Recuerden que si quieren ver la cinemática final en donde el robot espacial le declara su amor al programa que se pone loco, pueden donar. O Requiem. algo así, ¿no? La verdad, vi esa cinemática hace demasiado tiempo. Veamos qué tal va la Algo así yo cosa. la recuerdo. Ahora venimos por este lado. Vamos ¿Qué a pasó ahora? buscar No lo sé. ¿Se tocó? esta pistola de plasma en Estoy 84%. detectando Está bien. fluctuaciones de energía.
en varios lugares. Y ahora, aquí en este punto se supone que debes de activar esto y activar el puente, pero podemos correr, brincar y básicamente ahorrarnos una animación de activar puente y de regreso hacemos exactamente lo mismo. Está bien. Ahora aquí es donde viene muy a la mano la pistola de plasma y ese vato se fue. Es de suerte si va rápido o no. Nos matamos a este y debería de haber otro. Ahí está. Este de aquí. Tendremos que localizar a su gemelo. Y este último que está acá, listo. Ahora aquí vamos a agarrar estas armas. Vamos a cambiar por una pistola de plasma nueva al 100%. Y cambiamos a la carabina porque igual es un arma de precisión como la pistola anterior, solo que tiene más munición. Ahora aquí volvemos a activar esto, se repite. Y brincamos de nuevo. Ahora aquí va a haber unos enemigos que van a ir saliendo. A veces van un poco lento y nos los enfrentamos, a veces todo sale bien. Ese que está ahí arriba. Y ahora agarro esa granada y empiezo a granadear a los enemigos que están acá. Y se alcanzó a esquivarla. Dije, con razón estaba ese ahí. Me estaba siguiendo. A todos estos grunts los vamos a matar. Este es Pedro. Y falta este dorado. Bien, y ahora no vas a esperar a que nos dejen activar a esto. No hay necesidad de matar a todos, solo a los que están como en esta área en general. Aquí es cuando bien este podría ser otro nivel aparte, pero no, nos piden esto. Y así como en Halo 3 teníamos habilidades de armadura aquí también, y lo que tengo es un camuflaje. Entonces lo que voy a hacer es irme con camuflaje en esta zona para que no me detecten los enemigos. Voy a esperar un poco a que se cargue la vida y seguir caminando un poco lento, porque entre más rápido camine, más visible me vuelvo. Por ejemplo, ahí traigo el camuflaje activado, pero como estoy corriendo, me detectan. Ahí no es muy importante matar a ese sujeto. Aquí de nuevo, camuflaje. Y aquí ando muy muy débil, entonces el camuflaje más que nada es para distraer ese. Y no están dejando que mi escudo se recargue. Y es importante que mi escudo se recargue para esta sección. Y siguen sin dejar que mi escudo se recargue, entonces... Listo. Aquí necesito tomar la ruta larga porque ya había un enemigo cargando la pistola de plasma. Y pues básicamente cuando te disparan con una pistola de plasma en un vehículo, le tiran un pulso electromagnético y te pueden tirar. Aquí hay un truco con esa Banshee para sacarla del mapa, entre comillas. Pero es medio complicado de hacerle el setup, configurar todo para poder hacer que ese truco funcione. Y ahorra como 30 segundos nada más que podemos vivir sin ellos. Entonces aquí, pistola de plasma. Atacamos a este enemigo. Le damos un golpe normal para debilitarlo. Después le robamos el carro y a la hora de golpearlo para sacarlo de ahí, se muere. Y por alguna razón, si vienes por este lado a toda velocidad y entras a este edificio, todos los enemigos de la parte anterior desaparecieron. Entonces, en lugar de movernos por adentro del edificio, podemos hacer un poco de parkour con las armas para evitar que aparezcan más enemigos acá arriba. Entonces hay que ir lento porque hay unos cuantos enemigos. Brincamos con esto y después llegamos acá arriba y listo. Con esto ya nos evitamos pelear con varios enemigos de esta parte y ya nada más es dirigirnos a la parte final de este nivel. Vamos muy bien en estos primeros dos niveles. Conforme vayamos avanzando, los niveles tanto aumentan de dificultad como de duración. Entonces, no hay mucho de qué preocuparse por ahora. Saludos al Groogie, que se ponga a donar, porque a él le gusta la cinemática final de este juego. El mapa la situaba en lo alto de la torre. Ok, aquí nos esperamos a que baje el elevador. Y aquí no importa si quieres subir antes al elevador, está scripteado para bajar por completo. Y hay que bajo volver a subir. Y el nivel acaba cuando nosotros lleguemos a una altura específica. Y aparte el elevador
No, el elevador no necesariamente tiene que estar ahí, pero nosotros sí. Entonces lo que voy a hacer es cargar uno que se llama Spring Jump y es intentar combinarlo con un salto granada y un disparo de esto para activar el final un poquito antes. Ahora viene este nivel, si el anterior eran dos niveles en uno, este es como tres. Vamos a ir, el inicio bastante roto el inicio, te sales del mapa muy muy fácil y es con un brinco que es muy gracioso que, bueno, no, tal vez no gracioso, pero es muy tonto que de verdad puedas hacer ese brinco. Venimos por este lado, cinemática, portal de la izquierda, vamos a ver muchos de estos portales alrededor del juego. Y vamos a seguir haciendo el correr muscular, ¿no? Todos estos enemigos los vamos a ignorar, van a venir más adelante, entonces lo que hacemos es este que está aquí, le damos su headshot y van a venir por la izquierda. Aquí no es necesario matarlos a todos, pero llegan a ser muy molestos. Y si mi puntería funciona, no me voy a quejar. Ok, se mueren estos. Aquí activa este botón, mira, mejor brincamos en el botón, brincamos acá. Con un pequeño brinco ya estamos afuera del mapa. Y no crees que estamos afuera del mapa, mira cómo hay una barrera invisible. Ok, no encontré la barrera invisible, está por ahí. Mira, ahí. Estamos afuera del mapa. Brincamos acá. Y estos brincos de parkour pueden ser un poco complicados, específicamente este. ¿Está? Bien. Bien. Este de acá hay una barrera invisible que no quiero irme muy a la derecha aquí porque me puede empujar. Y ahora para acá. Listo, con eso ya me brinqué toda esa parte y varias zonas de carga que hacen que aparezcan enemigos más adelante. Entonces vengo por este lado, me dejo quedar aquí. Y listo, y aquí ya no hay enemigos, lo cual facilita mucho el poder ir corriendo por toda esta parte. Ahora, aquí tengo que tener muy en cuenta las granadas que traigo, la cantidad de granadas. No puedo usar las granadas para encontrar enemigos porque las necesito para la sección que viene. Hay varios cuartos que tienen como unos orbes que tenemos que destruir. Y en lugar de nosotros ir a destruirlos de manera manual, podemos usar las granadas desde ciertos lugares en específico para destruirlos más rápido. Entonces aquí hay que seguir corriendo. Llegamos aquí. Vamos a ignorar a los enemigos que vienen por la derecha. Al enemigo ese que aparece ahí. Y simplemente golpeamos este. Venimos por este lado. Allá en ese cuarto hay otro. Entonces lanzamos una granada para allá. Cuando la granada explota y la pantalla se ilumina un poco más de lo normal, quiere decir que destruimos ese. Y ahora nos vamos a dirigir a la última parte para terminar, pero mientras lanzamos otra granada ahí para destruir el otro orbe. Y con eso nos brincamos el enfrentar a varios enemigos que aparecen aquí una vez destruimos esos orbes. Entonces, desde acá arriba ya hicimos la chamba y nos dirigimos al elevador que se encuentra acá. Entonces aquí tenemos un poquito de tiempo de espera en el elevador, pero vamos bastante bien. En cuanto al plot, lo que está pasando, porque un audio que no se escuchó, básicamente como que el líder, el capitán, está pidiendo ayuda, mandando señales de auxilio, pero nos llegan unas señales medio distorsionadas que no podemos interpretar bien. Entonces, pues se supone que la idea de la misión es ayudar a nuestros aliados para que estén a salvo. Entonces estamos yendo a estas torres a según nosotros tirarles paro. Plot twist, estamos haciéndole más daño a la humanidad que bien, ¿no? Estamos ayudando al malo. Ahora aquí vamos a ir por el teleport de la derecha. Y ese bien pudo haber sido un solo nivel de Halo. Y ahora vamos a hacer lo que viene siendo la parte de conducción. Todos los juegos de Halo tienen como
como una parte de conducción o un nivel que se basa más en conducción que otra cosa. Y vamos a hacer un salto. Y aquí este brinco lo que quieres es no recibir daño. Halo 4 tiene la tonta mecánica de que si estás corriendo y te disparan, empiezas a correr demasiado lento. Saludos aquí al extremo que va Extremo. llegando. Y eso es un punto importante aclarar, que igual eso no funciona con todas las armas, ya que si vamos con un arma que es de melee, podemos mantener casi casi la misma velocidad a la que nos seguíamos como si estuviéramos con cualquier arma. Aquí, pues, como podemos ver, el claro ejemplo, las físicas en Halo están perfectamente hechas, para nada bugueadas. Ya, perfecto, grande, grande. Tremendo juego, sin Gracias. ningún solo error, ¿eh? Let's go. Esa es una de mis partes favoritas personalmente sobre Halo 4, ya que yo disfruto mucho de las partes en las que tienes que conducir. Y en esta parte en específico, tenemos el uso del boost bienvenido para poder llegar a la siguiente zona sin mayor complicaciones, ya que ocupamos un punto de control lo más cercano que podamos a la puerta que nos acaban de dar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer una de las carreras, igual medio riesgosas al momento de agarrar a este Banshee. Tenemos que esquivar un montón de enemigos de disparos y como ahora estamos jugando en legendario, es muy, muy, muy probable que podamos morir. Pero siguiendo este patrón, la mayoría de las veces puede sobrevivir sin ningún tipo de problemas. Superamos una de las paredes elásticas y justamente por ese spot que está entre las rocas es el único agujero que está disponible para salir y ahora mismo estamos fuera del mapa. Como podemos ver, esa Banshee está atorada en el otro lado y la vamos a matar solo por si acaso, porque al momento de subir aquí, como no hay ningún tipo de protección, somos literalmente objetivo fácil para la Banshee enemiga y podemos morir y el punto de control está pues un poquillo atrás. Entonces, si podemos jugar de manera segura, sería lo ideal, ¿no? Como es el caso. Ahora, subimos directamente hasta la torre, nos ahorramos un montón de subidas, de elevadores, de todo. Dejamos la Banshee ahí y presionamos el botón. Ahora, para este botón es para que podamos continuar la misión, ya que estamos desactivando las torres. Y un punto también importante que me gustaría mencionar es que justamente en este tipo de cinemáticas, cuando presionamos botones y así, aunque los enemigos nos sigan disparando, no nos pueden matar. Somos literalmente inmortales. Entonces, entramos al portal y regresamos a esta zona, si recuerdan, esa es la que estábamos al inicio del nivel, para poder ahora ir al portal final, ¿no? Llegamos y aquí se viene una de las partes también medio interesantes de la run, ya que vamos a estar corriendo en medio de todos los enemigos como si estuviéramos jugando fácil. Vamos a agarrar posicionamiento para poder anticiparnos a donde vayan a caer los enemigos. Y como son enemigos de nivel básico, es fácil hacerles matarlos de un solo disparo si les damos en la cabeza. Activamos el botón para poder salir a la puerta, lo que ahora sí vamos a ver un patio que está repleto de enemigos. El punto bueno es de que aquí mismo hay tres bandos. Son los Elites y también los Prometeos. Como podemos ver, están peleando entre ellos. Nos aprovechamos de eso para agarrar este patrón, que es el más seguro, en el que menos enemigos hay, y sobrevivimos sin ningún tipo de problema. Aquí saltamos y nos agachamos para tener un poco más de altura en nuestro salto. Aseguramos un checkpoint y se viene una de las zonas igual algo complicadas, ya que aquí hay más enemigos que en la zona anterior, como podemos ver. Sí, esa es una de las zonas igual muy, muy, muy complicadas, ya que en la zona anterior máximo tenemos que matar a un enemigo. Aquí tenemos que asegurarnos de que justamente este enemigo en específico no nos va a hacer más daño, ya que todavía tenemos que correr una cierta cantidad en la que vamos a estar al descubierto. Y solo para garantizar, vamos a destruir a los enemigos los más peligrosos, ¿no? Porque no tenemos por qué dejar todo en manos del RNG, ¿no? Si podemos tener un poco de control sobre la situación. Y ahora pues ya en esta zona está un poco más tranquila. Vamos a hacer aquí un pequeño salto para ahorrarnos una vuelta. Y igual, si tomamos el otro camino, pues muy probable que los enemigos nos puedan matar, pero de esta manera nos anticipamos un poco a sus spawns y podemos llegar aquí sin ningún tipo de problema. Y esto fue Forerunner. No, falta No, la no es parte cierto, del no es bus. cierto, falta la carrera. Aquí sí es como de.
A la gente le gustó mucho la carrera de Warhawk de Halo 1, se puso triste porque en Halo 2 no se alcanzó a meter, en Halo 3 regresó y pues en Halo 4 fue como ese toque de nostalgia al tener una carrera con Ghost. Sí, es un punto muy característico de Halo, ya que todo el mundo recuerda las carreras con mucha nostalgia, yo incluido, la verdad. Y como vamos a ver, aquí vamos a agarrar uno de los Banshees, pero esta es la primera vez que vemos que algo como esto va a pasar durante los Halo. Como podemos ver en la parte de la derecha, el turbo siempre se mantiene al 100%. En cambio, ahora nuestro sobreescudo, que es del personaje, está literalmente en cero, lo cual seremos muy susceptibles a morir, pero... Eso es a cambio de que Cortana cambió nuestros escudos para dárselos a toda la potencia del Ghost, y así vamos a poder mantener la máxima velocidad durante todo el camino. Como podemos ver, aquí los enemigos, a pesar de que nos podrían matar, ellos están corriendo por su vida, porque pues, todo el mundo quiere escapar, nadie quiere estar en medio de tanta catástrofe. Y si podemos, como lo hizo el buen P, podemos atropellarlos a casi todos y se ve, siempre es bonito, ¿no? Siempre es gratificante ver las medallas de muerte, que conseguimos. Como podemos ver aquí, igual podemos volar y podemos seguir manteniendo el boost sin ningún problema. Y también un punto que me gusta aclarar aquí sobre Halo 4 es de que el movimiento es algo tosco, podría decirlo, ¿eh? Cuando vamos a máxima velocidad, no podemos dar las vueltas como nos gustaría, como podría funcionar en anteriores entregas de Halo. Seguimos estos enemigos, pues no tiene ningún sentido que nos detengamos a matarlos, ya que pues no interfieren en absoluto, ni siquiera como peligro probable para que nos puedan voltear nuestro vehículo. Y aquí igual en filita los agarramos y conseguimos puntos de estilo, ¿no? Se le llama, ya que es lo más bonito, ¿no? De poder ver que tenemos medallas de muerte una tras otra. Aquí como dato curioso, hay un jugador de la comunidad francesa de Halo llamado Tepec, de Halo Creation, que tiene como el proyecto de completar esta sección sin usar vehículo, pero la manera en cómo funcionan los triggers es algo complicada. Sí, igualmente, si recuerdan con anterioridad en Halo 3, la carrera del final, es probable que algunos de ustedes sepan que se puede completar sin vehículos, pero es algo muy, muy complicado de lograr y ocupas varios amigos habilidosos para eso. Que por cierto, el Petrogas tiene un video al respecto, si quieren ir a checarlo, pues pueden encontrarlo en su canal de YouTube. Ok, ahora empezamos una de las misiones más complicadas que tenemos en Halo 4, ya que aquí es mucho, mucho combate y en muchas ocasiones ocupamos incluso salvar a los Marines. Salvar a los Marines en Halo es algo que no se escucha muy a menudo, si te soy completamente honesto, ya que como podemos ver, la mayoría de las veces los traicionamos, pero no, en este caso no va a ser eso la estrategia que vamos a usar. Como podemos ver aquí tomamos un cierto patrón en el que los enemigos no nos pueden disparar tanto, es el más seguro para poder movernos entre todos de ellos y aquí viene uno de los primeros trucos. Nos ponemos aquí aprovechando la falla de las texturas que tiene el mapa para poder lograr salir a la parte superior del mapa, agarramos esta ruta. Aquí es muy probable que te puedas perder, ya que en efecto no se puede ver absolutamente nada, y por eso mismo se sube la gama para al menos poder diferenciar y tener una idea de dónde nos dirigimos. Porque de lo contrario es súper, súper, súper oscuro esto. Y así como ya se puede ver poquito más, ya puedes tener una dirección de hacia donde te diriges. Y este Out of Bounds que hicimos también es muy importante, ya que como podemos ver, en esta sección está totalmente sola. Solo estamos nosotros y los árboles. De lo contrario, esta zona estaría repleta, pero repleta de enemigos. Y no sería posible poder recorrer entre ellos sin morir, literalmente. Entonces, aprovechamos que el trigger de los spawns no llega hasta el techo del mapa y como podemos ver tenemos todo, 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 todo el camino libre hasta la puerta. Y ahí me equivoqué cuando subí el brillo, o sea, sí subí el brillo de la interfaz, pero solo de la del menú, no el brillo del juego. Entonces ya tuve que volver a configurar el brillo del juego bien.
Sí, ese también es uno de los puntos que está medio raro acerca de la colección del jefe maestro, ya que algunas configuraciones son como individuales. Como lo ponemos en ejemplo con la ROM pasada de Halo 3, el campo de visión es diferente al que tú usas normalmente cuando estás corriendo, al que usas cuando estás en los vehículos. Y en este caso, pues igual, el nivel de gama es totalmente independiente el del juego al del menú, por alguna razón. Ok, entonces ahora que esperamos un poquito, nuestros aliados nos abren y se viene una de las partes complicadas del juego. Ya que toda esta parte nos vamos a enfrentar a enemigos que son muy, muy, muy difíciles de poder destruir de manera efectiva, los cuales son estos que se llaman caballeros. Los perritos que podemos ver, esos no nos dan tanto problema, pero si acertamos todos los tiros. Y aquí es importante hacerle focus a esa mosquita que está volando. ¿Por qué? Porque si matamos a los enemigos difíciles y esas siguen vivas todavía, lo que va a pasar es que los van a revivir. Entonces, les hacemos focos para evitar que eso pase y podamos seguir avanzando con lo más cómodos posible, ¿no? Aquí vamos a refugiarnos un poco, ya que estamos muy, muy bajos de vida, perdimos todo el escudo, esperamos a que recarguen. Y una vez que estamos ya garantizando el checkpoint, ya que de lo contrario tenemos que volver a hacer todo esto, toda esta sección de nuevo, ya podemos ir con más confianza. Igual matamos a los se llaman crawlers, estos tipos de perros del enemigo. Los matamos los más posibles para poder avanzar con la mayor cantidad de vida posible. Matamos a los enemigos. Aquí es importante nosotros estar tanqueando los disparos del enemigo. ¿Por qué? Porque queremos mantener a nuestros marines vivos. Esta es la sección que les decía, de que los marines van a ser de vital importancia en un futuro muy, muy, muy cercano. Lanzamos un clon, que es nuestra habilidad de armadura que tenemos, para que los enemigos se centren en disparar y gastar todas las balas que tienen sobre él, y nosotros podamos seguir matándolos sin ningún tipo de problema. Aquí limpiamos primero esta zona, como podemos ver no quedan muchos enemigos, pero conforme nos acercamos más a donde ocupamos llegar, aparecen más. Esto es importante igual volverlos a matar, ya que esto no van a revivir a los caballeros, pero de lo contrario de dejarlos un poquito de tiempo más con vida, van a spawnear torretas, las cuales van a literalmente derretir a nuestros aliados o incluso a nosotros. Entonces, matamos a los últimos enemigos, los cuales no generaron tanto problema, y nos aprovechamos de una de las mecánicas que tiene este juego, que es el teletransporte de los caballeros, pero... Ah, no, no ¡Oh, traía no! checkpoint. ¡Qué mal checkpoint! Pero está bien, no, no hay ningún... No es como algo tan grave. Había salido muy limpio, pero seguro, lo vamos a volver a hacer sin problemas. Sí, como podemos ver, estos enemigos son muy, muy, muy complicados, lo que le decía. A Pedro lo había hecho ver muy, muy fácil, pero para nada, para nada. Estos enemigos son de tener cuidado, no te los puedes tomar tanto a la ligera. Ok, entonces ahora sí, logramos y regresamos a esta parte complicada de nuevo, una vez más, a salvar a nuestros compañeros. Destruimos a todos los enemigos con un simple headshot, como podemos verlo, fácil. Y es que ahí me brinqué un checkpoint porque hubo un enemigo que me faltó matar. O sea, justo cuando avanzo más hacia adelante, hay un checkpoint que te dan si sí, todos los enemigos están muertos, pero uno se me escondió y ya cuando me di cuenta que estaba vivo fue muy tarde porque ya estaba iniciando la secuencia. Mira, ahí está ese. Sí. Híjole. Los robotitos esos que vuelan hacen que aparezcan unas torretas. Mira, ahí está ahora sí el checkpoint. Y entonces necesito matar a estos rápido. Okay, entonces el River Dead lo tenemos aquí en unas secciones ya más cercanas a la para completar esta primera sección, ya que vamos a tener que volver a defender esta puerta, la posición. Y en dado caso de que superamos alguna muerte, pues no perdamos tanto tiempo como la vez pasada. Entonces destruimos la primera, la segunda también. Y tenemos que hacerle principalmente el daño al caballero, ya que es el enemigo más peligroso de esta sección. Como podemos ver, si le hacemos un disparo cargado y luego le disparamos dos o tres balas de nuestro rifle, podemos destruirlo de la manera más sencilla, ¿no? Como podemos ver, uno, dos y tres. Y está muerto. Ahí la pelea pasada, este sujeto se teletransporta como por esta área. Le intenté dar un golpe, pero como que su hitbox está medio raro y por fallarlo ya no traía vida y fue que morí. Entonces ahorita ya medio me anticipé un poco a eso con el combo este de la Railgun.
Y ahora aquí activé ese botón y vienen muchos enemigos por acá atrás. Sí, activamos el botón y ahora tomamos todo el camino para atrás para matar a los enemigos más enemigos que podamos. Y como podemos ver, estos enemigos spawnean en ciertas zonas específicas a las cuales nos tenemos que anticipar para poderlos matar de un golpe a la espada, ya que así siempre van a morir instantáneamente si logramos acertarlo. El problema es que estamos jugando Halo y las hitbox son medio raras en ocasiones. Ahí uno de esos no lo maté. Por ejemplo, estos tres, lo ideal es matarlos a los tres y después matar a estos dos, pero ya no pasa nada. Por ejemplo, ahí por eso necesito que se mueran esos tres, pero estoy un poco mal en el ángulo de tiro. Y como podemos también comprobarlo, por dejarlos vivos es cuando nos disparan y nos detienen nuestra carrera. Entonces muchas de las veces no vamos a tener el tiempo suficiente para poder darle el golpe donde lo ocupamos para destruir a los enemigos principales. Aquí nos anticipamos a donde van a aparecer todos para poder destruir los más enemigos que podamos. Y mientras tanto, es importante que nuestros compañeros que salvamos agarraron muchas de las torretas que están repartidas en el mapa y a los enemigos que llegaran a aparecer o llegaran a cruzar nuestra posición, los enemigos, como podemos ver, literalmente los están derritiendo. Lo cual es lo principal, lo ideal que quieras que pues, suceda. Matamos a este en el último caballero y nos ponemos en esta posición específica, ya que va a aparecer de nuevo uno y en cuanto aparece, en el momento que aparece, lo destruimos. Y esta fue una de las secciones más complicadas del nivel, pero para nada ya es la última del nivel. Todavía nos queda mucho, mucho nivel que, en mi opinión, podrían haber incluso de haber dividido en dos. Es un combate demasiado, demasiado intenso el que se maneja en este nivel. Seguimos caminando aquí un pequeño túnel en el cual vamos a hacer Muscle Jumps, el cual es cancelar la animación de correr para poder mantener la velocidad lo más tiempo que posible. Aprovechamos de que los enemigos ahora están totalmente distraídos para poder usar el Railgun y después usar nuestro rifle para poder destruirlo sin problema. Matamos a los pequeños Grunts, a todos los Jackals igual que están en esta zona. Y aunque parezca que no son tantos enemigos, realmente el daño que te hacen, ya que están totalmente esparcidos e incluso muchas de las veces están en ángulos en donde no los puedes ver. Nada más no dejaron que se cargara el escudo. El Grunt que tiene el aguijoneador es como el que da miedo, porque el aguijoneador en este juego específicamente está demasiado roto. Con muy pocas balas te deshace, porque tiene una opción que si te llegan como unas 8 balas, te super combinas e insta mueres. Entonces tenía que estar como al pendiente de que no me clavaran balas de eso. Y más cuando no tienes vida, escudo. Y es algo de lo curioso que cambia sobre Halo, ya que muchas veces puedes usar un arma en un juego y cambias a otra y tú recuerdas que esa arma era excelente, pero muchas veces no es así, o muchas veces al contrario. Un arma que ni siquiera pensabas agarrar ni en 50 vidas, ahora es de las principales por la cantidad de daño que hacen. Aquí igual usamos nuestro clon para así que los enemigos tengan todo el focus hacia ellos y podamos destruirlos a sencillo. Y como podemos ver, ahora se viene una de las zonas de que el Phantom, como podemos, ya nos hemos dado cuenta en las rondas anteriores, traen a muchos enemigos, pero nos ponemos en una situación, en una posición exacta donde la torreta no nos pueda disparar, y mientras los enemigos van cayendo vamos a tratar de matarlos para que así poder ahorrar unos cuantos segundos para matar a los enemigos que están por venir. Como podemos ver, de un lado solo aparecen Jackals, que son los enemigos que tienen el escudo, y del otro los Grunts. Les damos headshots y sin ningún problema ya estamos del otro lado. Conseguimos un punto de control, solo por si acaso. Aquí, importante, nos ponemos aquí, lanzamos el clon para que una vez que esos enemigos aparezcan, justo tengan se volteen a verlo para que podamos acertar este golpe en la espalda. Hacemos el disparo cargado. Usamos nuestro rifle y sin ningún problema vamos a esperar a nuestros aliados para empezar con la siguiente sección. Hey, y todavía este nivel ya llevamos 11 minutos y todavía vamos apenas como la mitad. Es por eso que digo que a pesar de que tiene muy pocos niveles, este juego bien se pudo haber dividido en 2, 3 niveles, uno que otro, y aumentar la cantidad de niveles.
Y más porque esto ya parece un final de nivel. O sea, ya llega tu enemigo, digo, llega tu aliado, te metes, inicias una cinemática y apareces completamente en otro lado. Y además te reinician las armas y te reinician las granadas. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Sí, igual aquí se vienen los skips que son muy importantes de hacer, ya que de lo contrario tendremos que usar un tanque para poder limpiar la siguiente zona, que está repleta de enemigos, pero no solo enemigos normales, sino enemigos con vehículos muy potentes. Entonces tomamos esta ruta, hacemos estos saltos a las estructuras que están destruidas, y como podemos ver, aquí viene uno de los enemigos que spawnean en cuanto nosotros spawneamos después de la cinemática. Pero siguiendo esa zona, ellos no deberían de vernos para nada. Aprovechamos aquí un salto justo con la rampa que está la inclinación del mapa para poder ahorrar unos cuantos segundos. Seguimos corriendo y como podemos ver no hay ni un solo enemigo. Esto lo vamos a aprovechar para poder correr a una de las zonas en las que hay vehículos que están disponibles para agarrar en el dado caso de que tu vehículo principal se destruyera, pero en este caso pues no nunca agarramos ningún vehículo. Lo que vamos a hacer es correr hacia él para poder seguir con la zona que va a estar la mayor parte del tiempo vacía, exceptuando justo a donde podamos llegar, que va a haber una cantidad considerable de enemigos, pero también va a haber amigos. Ahora aquí la pregunta es, ¿por qué agarraste este que va más lento que los Ghosts que estaban ahí al lado? Es porque sí es más lento, pero resiste más daño y hace mucho más daño, y lo vamos a necesitar para una pelea más adelante. Entonces es bueno traer este vehículo, más que nada por el daño que realiza. Sí, porque de lo contrario podríamos ahorrar segundos, claro que sí, si usamos el Ghost, pero en la siguiente sección todo el tiempo que ahorramos vamos a perder incluso el doble o el triple, ya que no vamos a tener la potencia de fuego que se necesita. Como podemos ver, aquí los enemigos están luchando con nuestros aliados, nosotros podemos literalmente ignorarlos y llegar aquí donde ocupamos sin problemas. Lastimosamente estos aliados no tuvieron un buen final, ya que igual el mapa se cae en la sección anterior y no hay nada que podamos hacer al respecto. Y aquí esta es la zona que les decíamos, ya que hacerlo con la Ghost no sería nada viable para la velocidad que estamos buscando. Y de esta manera podemos destruir a los enemigos muy, muy, muy sencillo, ya que el Great, que es el vehículo tank que usa el enemigo, es muy, muy, muy efectivo. Y ahora aquí, bueno, el aliado que tienes igual es un Spartan, pero es un Spartan 4 y esos son como los ingenieros actuales que no tienen suficientes estudios para ser tan competentes como un Spartan 2, ¿no? Antes la ingeniería estaba más chida y entonces así aplica esto. Entre más viejo es el Spartan, está más potente. Aunque pudiera parecer irónico, aunque se ven mucho más potentes, pero son mucho más blandos que los aliados que normalmente tenemos. Aquí tenemos que esperar a que nuestro capitán dé un diálogo súper, súper, súper largo para poder continuar con la siguiente puerta, la cual va a ser una de las secciones que vamos a usar uno de los vehículos que se añadieron con esta entrega, el cual es el Mantis. Activamos el botón para poder así que hacer lo que salga. Agarramos la rocket, también es importante. ¿Para qué? Para destruirlo, como podemos ver. Y hay que destruirlo nada más para poder pues abrir esta puerta. Sí, ya que el juego cuenta de que nunca va a poder abrir la puerta, nunca te va a dar el objetivo de abrirla si puede leer de que la mantis sigue completamente saludable, si sigue ahí. Si la destruimos o la agarramos, el juego ya cuenta de que puede continuar normalmente, pero es muchísimo más rápido destruirla para poder aquí limpiar a los enemigos principales que tienen armas de poder, para garantizar que no vamos a morir durante toda esta carrera. Ya que las armas que se tiene el enemigo muchas de las ocasiones son más poderosas las que tenemos nosotros, pero siguiendo este patrón específico debemos de sobrevivir sin mayores problemas. Y aquí ya vamos llegando a la parte final del nivel. Nada más que igual es ignorar todos los enemigos que están ahí abajo. Y, o sea, está muy silencioso el juego porque de verdad, como que sí la música sí se siente que hace de repente falta a la hora de jugar.
Ok, y aquí limpiamos a estos grunts que no nos dan mayor problema, ya que incluso como tenemos un arma de poder, los grunts se asustan y literalmente nos ignoran. El daño que nos hacen, pues no es muy alto como para matarnos. Pero una vez que el ladrón comienza a subir, los enemigos despawnean, si es que alguno queda vivo. No me había dado cuenta que había dejado vivo al grunt y desapareció solito. Ok, aquí vamos ahora sí a la sección final del nivel, la cual es una pelea en la que ahora sí vamos a usar la Mantis, que es por así decirlo un robot gigante. Aquí hay que destruir estas tres antenas en un orden específico para brincarse una oleada, que es 1, 3, 2, bueno, izquierda, derecha, de ese orden. Con eso ya te brincas una oleada, y aparte, bueno, te brincas diálogos, para brincar una oleada tienes que atacar y dirigirte a la esquina del mapa, pero mientras haces eso tienes que seguir atacando. Sí, la esquina de este mapa es la zona más segura que tenemos para refugiarnos, porque los enemigos que están en esta zona son demasiados, nos disparan de todos lados, inclusive desde el cielo, lo cual es muy, muy, muy complicado, y en esta zona es donde podemos recibir la menor cantidad de daño. Aquí, como vemos, en cuanto viene el Phantom, le empezamos a disparar para destruirlo, ya que si lo logramos destruir a tiempo, no va a soltar absolutamente ningún enemigo y no vamos a tener que luchar contra ellos más tarde, o inclusive no van a venir a buscar y tener la posibilidad de que nos puedan matar. Si vemos alguno de los enemigos que ya están por defecto aquí en el mapa, los podemos matar para que igual ahorrarnos problemas que están por venir. Como podemos ver, literalmente los enemigos nos provocan un daño increíble. Si estuviéramos en otra posición donde tuvieran más ángulo hacia nosotros, estaríamos literalmente muertos. Entonces, aquí en esta zona segura, esperamos a la siguiente oleada, se podría decir, cuando llegue el siguiente Phantom para poder destruirlo a tiempo y ahorrar mucho, mucho combate. Como podemos ver, en cuanto tenemos visión, empezamos a dispararle. El combo que usamos para destruirlo más fácilmente es siempre usar la torreta sin importar que se caliente, y en cuanto tenemos la posibilidad de usar los misiles, como podemos ver, lo destruimos y es muy, muy, muy sencillo. Así nos ahorramos muchísimo combate, matamos a los últimos enemigos que podamos encontrar aquí en el mapa para poder activar la secuencia final, que es activar un botón. Para esto el juego ocupa detectar de que el área está casi casi limpia. Creo que puedes dejar como uno o dos enemigos vivos, pero pues si podemos matar a todos es muchísimo más rápido, como en este caso. Nos bajamos y aquí ya nomás es activar el botón y esperar a la escena final del nivel. Y está, ya con eso se inicia el inicio del final del nivel. Y así es como termina una de las misiones, en mi opinión, más feas de toda la franquicia, así, sin problemas. Y es algo que se presenta mucho en Halo, sobre todo de que ya cuando ya no hay nada que hacer, el juego te obliga a presenciar eventos que pasan para que entiendas la historia, lo cual podría haber estado perfectamente en una cinemática, pero pues no es el caso. Sí, una cinemática de nada más dispararle y ya. ¿Para qué tanto show? Haces presenciarlo. Para okay. El peor nivel del juego. Sí, y esta es una de las misiones igual que con uno de los mapas muy, muy, muy grandes, tan grandes que incluso nos van a hacer usar un vehículo de un tamaño que no habíamos visto antes, que podríamos usar durante la campaña, que para que forzarlo a que vaya más rápido, que podamos venir justamente a esta posición para que este diálogo suceda. Y como el juego detecta que el jugador está mucho más adelante que el vehículo que ocupa usar, entonces el vehículo va a ir un poquillo más veloz de lo normal que sucede si te subieras directamente a él sin activar este trigger. Tuve ahí la mala suerte, se detuvo mucho. Este vehículo, si recuerdan Halo 3 ODST de la visión de escolta, es básicamente el mismo carro, pero la versión del ejército. Igual de lento e igual de tedioso. Igual aquí tenemos que esperar a que se
suceda cierto, se active cierto trigger para poder subir a la parte de arriba, y esto va a hacer que nos escribimos un poquito de diálogos. Aquí esta parte sí es más rápido ir caminando, bueno, más rápido ir aquí que ir caminando, pero eventualmente vamos a bajarnos y simplemente empezar a teletransportar el carrito. Como vemos, aquí ya está el diálogo, que es nuestra señal para llegar a esta sección, donde vamos a agarrar una mochila cohete. Vamos a ponernos en la parte frontal del carrito para esperar de nuevo a otra señal, para que es como el line up, por decirlo de alguna manera, para poder aprovechar un salto que está justamente aquí con el mapa, y así consigamos una velocidad mayor. En vez de seguir corriendo, podemos aprovecharlos para mantener el momentum un poquitito más de rato y ahorrar unos cuantos segundos con estos saltos. Seguimos corriendo y ignorando totalmente a los enemigos que están en la parte izquierda, ya que no son necesarios para continuar el nivel de tener que matarlos. Y no es como en el caso de Halo 3, de que los enemigos van a destruir el vehículo de nuestros aliados. Entonces los podemos dejar que avancen sin problemas, sin preocuparnos de que tengamos que revertir el punto de control gracias a que nuestros aliados se murieron. Ahora, aquí vamos a una zona específica, vamos a saltar sobre estas rocas para salirnos un poco del mapa, para llegar principalmente al objetivo que ocupamos, que es agarrar una pistola para destruir uno de los objetivos, que para que el carril pueda continuar sin problemas. Seguimos esta zona ignorando totalmente a los enemigos, que es el camino más seguro, pero como podemos ver, en ocasiones ellos vienen a nuestra posición y corremos un poco de riesgo, pero sin problema la agarramos, apuntamos, esperamos a que dispare, y una vez que ya está destruido, debemos usar nuestra mochila cohete para regresar al mapa donde debemos estar. Agarramos esta ghost, es muy importante, y aquí garantizamos de que no nos van a matar, de que nadie nos va a seguir. Conseguimos punto de control, ya que el juego detecta que estamos en una posición segura, y escalamos justamente aquí. Aquí vamos a esperar a que suceda cierto diálogo para poder saltar, ya que si saltáramos a donde ocupamos de ir, en cuanto llegamos a posición, vamos a morir, ya que el juego detecta que estamos en una zona en la que no debemos aún, y a eso no le gusta. La manera en que lo arreglaron era de que mueras instantáneamente. Como podemos ver, ya llegamos a la zona sin ningún problema, conseguimos puntos de controles y vamos a hacer una pequeña carrera a la siguiente zona. Nuestros aliados van a seguir detrás de nosotros. Aquí tenemos que usar el boost todo lo que podamos para evitar que los enemigos nos sigan disparando. Sin ningún problema podemos sobrevivir, como podemos ver. Y aquí es uno de los puntos igual importantes de que lo que cambia la jugabilidad de Halo con control, ya que cuando quedas sin boost puedes ir en diagonal y ir más rápido, pero aquí no es el caso. Destruimos este primer generador y, como podemos ver, los enemigos están muy muy cerca de matarnos, ya que en este punto nuestro vehículo ha recibido mucho mucho daño, pero podemos sobrevivir sin ningún tipo de problema. Nos acercamos a esta barrera y para que esta barrera se desaparezca, ocupamos destruir los tres generadores. Pero a cambio de eso, podemos hacer este truco, que podemos glitcharnos a través de la pared para cruzar del otro lado. Seguimos avanzando para que el juego detecte que ya estamos en la siguiente zona. Entonces desaparecen todos los obstáculos que están en la zona anterior, excluyendo nuestro vehículo. Lo regresamos, lo agarramos y así nos ahorramos como 10, 20 segundos de seguir caminando para destruir el siguiente objetivo. Y aquí a veces el vehículo desaparece, o sea, ya estás a nada de llegar a él y desaparece. Honestamente no sé por qué pasa eso, solo qué bueno que no pasó. Sí, es un factor de suerte que tenemos para ahorrar ese tiempo, porque de lo contrario perderíamos más tiempo, ya que nos regresamos y tenemos que regresarnos una vez más al camino que ocupamos. Dejamos ahí nuestro vehículo, es muy importante, ya que ahí ningún enemigo lo va a agarrar, y vamos a aterrizar justo ahí para destruir más temprano. Destruimos con nuestro localizador objetivos y nos volamos a la nave, anticipándonos a tener que matar más enemigos para poder destruirla. Apuntamos justamente en esa posición, disparamos nuestro rocket y, como podemos ver, le damos justo en el núcleo de la nave. Esto va a hacer que se vaya a destruir, okay, y no ocupamos para nada limpiar la zona para poder tener la mínima posibilidad de subir a la nave, y nos ahorramos bastante, bastante combate con esta strat. Como podemos ver, uy... Wow.
Como podemos, allí es el claro ejemplo que les digo de que los armas del enemigo muchas veces hacen un daño increíble y en cualquier descuido literalmente estás muerto. Entonces lo volvemos a hacer ya que teníamos un muy buen punto de control para donde ya estamos apuntando en el sitio que ocupábamos y sin problemas volvemos a hacer. Esquivamos a la torreta del Phantom, la cual es un poco lenta, pero si te agarra descuidado es cuando vienen los problemas. Y sin problemas. Ahora ya podemos seguir avanzando, ya que el juego nos estaba impidiéndolo el paso con una barrera invisible. Y aquí se vienen uno de los trucos más interesantes igual, ya que dejamos nuestra Ghost y en lugar de seguir con el camino que el juego quería que lo hiciéramos, vamos a agarrar carrera y aquí vamos a hacer un control de nuestra mochila cohete muy, muy, muy calculado, ya que este salto es algo preciso de que si no tienes la suficiente velocidad o si usas de manera incorrecta la carga que tienes con tu mochila cohete no puedes llegar a esta zona. En esta zona ya nos esquipeamos un buen tramo del nivel y seguimos escalando llegando, aprovechando de que si agarramos una curvita aunque sea pequeña que esté uniendo las texturas de los mapas podemos volar con mayor facilidad y llegamos a un punto más alto con nuestra mochila cohete. Como podemos ver lo hicimos sin problemas y aquí vamos a activar una de las zonas del siguiente nivel para que los enemigos y todo el juego piense que estamos haciéndolo de manera correcta y una vez que hacemos eso vamos a regresarnos ya que pasar por ahí de derecho es muy muy complicado. Está lleno de snipers, sí. Mucho enemigo. Y el sniper son el peor enemigo que tenemos en Halo ya que nos pueden matar muy muy fácilmente sin siquiera darnos la chance de inclusive verlo en ocasiones a los enemigos. Como podemos ver, lo activamos. Aquí lanzamos una granada para tener un poco más de impulsión y llegar a la parte más alta de estas rocas. Seguimos subiendo un poco más para salirnos aún más del mapa y aquí es importante. Como estamos fuera del mapa, el juego nos va a dar la advertencia de que tenemos que regresar al campo de batalla. De lo contrario, nos va a matar. Tenemos 10 segundos, lo cual es un tiempo muy, muy, muy generoso para poder llegar a donde ocupamos, como podemos ver, sin problemas. Aquí, ¿por qué no vamos directamente hacia donde ocupamos que ir? Que es justamente esta zona, porque hay una pared invisible que, aunque no se vea, aunque no tenga texturas, no podemos pasar por ahí. Igual, corremos, usamos un correcto uso de la mochila cohete para llegar aquí sin ningún problema, teniendo cuidado de no rebotar y ir volando derecho hacia el vacío. Agarramos la pistola de plasma, que la vamos a ocupar un poquito más adelante, y entramos a esta zona. La cantidad de enemigos que nos ahorramos de matar es muy, muy, muy grande aquí, y podemos seguir sin ningún problema. Ahora viene el truco llamado Blue Elevator Skip. Su nombre viene de un elevador azul, el cual skipeamos, ¿no? Muy original. Muchos de los nombres que tenemos aquí para Halo son así, de literalmente, ¿cuál puede ser la palabra? De originales, pues sí, nunca mejor dicho, pero muchos otros sí tienen algunos nombres graciosos. Aquí, igual, esta misión es muy importante que sigamos manteniendo el correcto uso de nuestra mochila para poder desplazarnos por esta zona, ya que de lo contrario caeremos al vacío y moriremos, y como vemos llegamos sin problemas, estamos fuera del nivel. Uy. Es que aquí estoy como en un timer para activar esto antes de que cargue y quedé atorado en esta parte, entonces no me va a dar el timer, entonces es justo un segundo el que necesitamos, pero si morimos en varias ocasiones repetitivamente, el juego piensa que estamos en una zona muy insegura en la que no es posible continuar y nos aprovechamos esta mecánica para revertir al punto de control anterior al que teníamos, el cual es al principio de esta zona. Volvemos a hacer el truco para salirnos del mapa y volver a intentarlo una vez más. Aterrizamos, esperamos a que el juego piense que estamos en la posición correcta en la que debemos estar y volvemos a usar la mochila cohete con inteligencia, con cabeza, para poder llegar a aterrizar en donde debemos. Lo dices como si hubiera otra posibilidad. Llegamos y ahora como vemos llegamos justo a tiempo para cuando el juego ya spawnee esta zona para que no tengamos que quedarnos fuera del mapa. Justo llegamos a tiempo y caminamos por esta zona, activamos el botón y
Nos acercamos a la sección final de este nivel, la cual no, ya no es tan complicada como el resto de las secciones. Sí, la verdad ahí caí justo en una zona donde cuando empecé a correr quedé atorado. Valió la pena como intentarlo porque pude haberla salvado. O sea, en el último intento sí fue como recuperar el camino lo más rápido posible y aún así no llegué. Y es sí es un timing medio justo el que tienes para hacer ese truco, porque en cuanto carga el mapa te quedas encerrado fuera de él y ya no hay manera de regresar. Entonces qué bueno que está la mecánica del revertir dos checkpoints con 5 muertes consecutivas. Sí, aquí esperamos a que el puente salga, se sobrecargue y continuamos por esta sección, estos pasillos. Por cierto, esa mecánica surgió de que en Halo Combat Evolved te daban un punto de control y llegaba a veces en las que te daban puntos de control horribles. O ya te estabas a punto de caer o estabas a punto de morir y el juego tal cual te daba un punto de control horrible y no tenías de otra más que reiniciar el nivel. Entonces para Halo 2 intentaron arreglar ese error y dijeron, ok, si te damos un punto de control que no puedes pasar y tal cual en un lapso de 5 segundos te andas muriendo, te regresamos a la parte de atrás que al menos ya sabemos que sí pudiste pasar. Entonces a ver si con esta segunda oportunidad ya te preparas mejor y te damos un punto de control distinto. Preguntan en el chat de que por qué tiramos puñetazos al aire. Aquí al contrario de las entregas anteriores, justamente cuando estamos corriendo saltamos en medio del área y golpeamos para así poder seguir teniendo la estamina suficiente para poder seguir corriendo y ganar segundos, ya que de lo contrario si seguimos corriendo sin pararnos y no hacer esta mecánica nos vamos a cansar y en lo que tarda en recargar la estamina es muchísimo mejor hacer estos golpes al aire que sí tienen sentido, sí no son solamente para porque no hay nada que hacer. Ok, entonces aquí usamos la pistola cargada para detener al Warhawk aliado para poder usarlo y como podemos ver el Marín nos ayuda para distraer a los enemigos para que nos hagan el menor daño que se pueda y como somos dos personas en el vehículo el daño va repartido entre los dos, entonces así tenemos muchísimas más posibilidades de sobrevivir. Llegamos a esta zona, subimos a las rocas para poder cruzar esta barrera que ocuparíamos limpiar la zona para poder desactivarla y poder acceder a esta sección final del nivel, pero de esta manera lo que garantizamos es de poder pasarla sin tener que limpiar a los enemigos, ahorrándonos una cantidad muy, 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 muy grande de tiempo. Corremos al localizador de enemigos y este es el final del nivel. Uno de los niveles, como ya lo había mencionado con anterioridad, más largos de la franquicia. A veces ese último tiro que doy como que no agarra y hay que andarle dispare y dispare hasta que bloquee el objetivo. Qué bueno que agarró la primera. Sí, esto debido a todos los Autobans que hicimos durante el nivel, pues puede afectar el rendimiento del juego, pero sin problemas pues, lo logramos. Viene clausura, el nivel más fácil del juego y de los más largos cuando juegas casualmente. Es muy curioso este nivel, ya que, como mencionó Pedro, este nivel es súper, súper, súper largo jugarlo de manera casual, la primera vez que tú lo juegas o cuando estás refiriendo la campaña, pero nos vamos a aprovechar de algo, de que es de que tenemos que ir a acceder a torres, pero todas están cargadas, entonces no tiene ningún sentido ir en orden para las torres, ir matando a los enemigos, ir haciendo todos los objetivos que el juego quiere que hagamos. En cambio de eso, nos dejamos justamente a la final que ocupamos a ir y nos ahorramos mucho, mucho, mucho tiempo. Como podemos ver, vamos a empezar a volar con nuestro vehículo y este es uno de los vehículos más rápidos del juego en los que puedes volar. Nos irá bien. Ahora, pues este nivel cuando salió Halo 4 estuvo chido porque fue como de ya volamos el Pelican. Primera vez, bueno, se podía volar con glitches en Halo 2. Con como easter egg en Halo Reach, pero una misión basada en volar al Pelican era como algo que todo el mundo pedía y no pudieron programarlo bien los de 343. Así tal cual, solo me das lo que quiero y puedo acabar el nivel en 5 minutos, gracias señor 343.
Y como podemos ver, justamente el juego no nos menciona cuáles son las torres en las que ocupamos de ir, nos menciona solamente las primeras, pero como podemos ver, sin problema nos dirigimos a una zona que tenemos acceso para volando con... O sea, se supone que tienes que ir a torre 1, torre 2, torre final, y se activa, y puedes simplemente... Mira, está la torre final, ¿no? Y dices, oh, rayos, la puerta no se abre. Pues te metes por aquí, ¿no? Y ya no necesitas ir ni a torre 1 ni 2. Vaya basura. Sí, eso es programado como para que no pasaras, pero pues de igual manera pues, se les olvidó un pequeño agujero de 5 metros en la puerta para que en la que puedas acceder sin problemas. Entonces tomamos el elevador y aquí se viene uno de mis zonas favoritas, especialmente de este juego, ya que cuando lo intentas es muy, muy, muy divertido. Seguimos golpeando, es importante porque podemos retrasar el checkpoint justamente a esta zona. Apuntamos a una zona específica, saltamos y usamos nuestra mochila cohete para hacer que una de las zonas que se mueven del mapa nos dé una propulsión extra, pero muchas de las veces esa parte que les menciono se mueve demasiado rápido y nosotros, si no saltamos en un timing específico, nos termina matando. Pero como podemos ver, ahora que nos saltamos toda esa sección sin problemas, usamos nuestra mochila cohete para aterrizar en la zona correcta y podemos avanzar con el nivel como si nada. Y tal cual ahí en ese elevador vienen dos hunters y te los brincas por completo. O sea, te brincas mucho con él. Ya que no pasamos por la zona que los spawnea. Aquí matamos a este enemigo. Uy, 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 uy. Estuvo cerca. Y robamos la Banshee, tomamos esta parte justa del nivel, ya que si nos vamos por la parte superior, como podemos ver, hay muchos, muchos enemigos. Así nos garantizamos de que no nos van a hacer tanto daño. Y aquí corremos, como podemos ver, incluso esquivándolos, nos quedamos muy, muy cerca de la muerte. Entonces, en cuanto entramos la puerta, usamos nuestra mochila cohete para cortar la línea de visión que el enemigo tiene sobre nosotros y activamos el trigger final. Aquí ya nomás esperar otra vez, como por 50.000 ocasión, a que el juego nos deje acabar el nivel, pues, siguiendo viendo los eventos que suceden. Se menciona en el chat que nada nos gusta, pero recuerden, amigos, que nos gustaría mucho que siguieran apoyando a la noble causa que estamos aquí en el evento, apoyando a la Selva Tenec. Pueden encontrar el link de donación poniendo el exclamación donar en el chat. Y sí, creo que te estoy diciendo a ti. Nos están informando en producción de que si íbamos a saludar a una persona que se llama Slade de Lion, barra baja, específicamente, de que con el saludo iba a donar, y si estamos en espera, todavía queda Ron, estamos esperándolo. Primer aviso. Ok, penúltimo nivel, compositor. Al inicio, tal cual, puedo perder minuto y medio muchas veces. Uno de los niveles más complicados que empieza desde el inicio y depende mucho de cómo los enemigos se comporten, de que tengamos buena suerte para eso. Doctora Filson, ¿estás ahí? Como podemos ver, aquí nos recorremos por el pasillo, aquí todavía no empieza nada feo. Traicionamos a nuestro enemigo ya que ocupamos su arma. Es una de las armas que más se requieren para este nivel, para avanzar lo más rápido que podamos. Ok, aquí importante, salimos y cuando salimos pegamos una de nuestros disparos justo ahí para matar la mayor cantidad de enemigos y poder avanzar sin problema, ya que recordamos de que si nos disparan los enemigos aquí en Halo 4 perdemos nuestra velocidad que tenemos corriendo, entonces así garantizamos de que estos enemigos no nos van a detener porque ocupamos ir a máxima velocidad para poder hacer ese salto, que es muy, muy, muy justo y de otra manera no sería posible hacerlo. Pegamos la granada justo ahí, destruimos a los enemigos, activamos el trigger y ahora vamos a esperar a que más enemigos sigan cayendo. Les rompemos el escudo, una granada para rematarlos y repetimos el proceso una vez más. Les rompemos el escudo y ahora están a un solo disparo de morir y sin problemas limpiamos esta zona.
Ahora, es importante agarrar esta arma ya que tiene la propiedad de poder propulsarnos, como podemos ver si la disparamos justo a nuestros pies, y aquí lo usamos justamente para escalar. Y el problema viene eso de que nos afecta, nos hace daño a nuestra salud, y como terminamos con muy muy poca salud ya que los encadenamos muchos disparos, los enemigos nos disparan, pero como tenemos esta habilidad del escudo, en esta ocasión sobrevivimos sin problemas. Y tuvimos la mucha suerte de que en este inicio no perdimos tiempo. O sea, salió muy 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 bien. En esta sección vamos a pelear contra esos hunters, que son uno de los tanques enemigos más complicados del juego si lo juegas de manera casual, pero aquí los esquivamos con la nueva habilidad que agarramos y no nadie vio nada, ¿no? Pero sí, las esquivamos de su ataque de melee y nos dirigimos a su espalda para usar nuestra espada y mueren de manera fácil. Activamos el botón para que la puerta se pueda abrir y seguimos a la siguiente sección del nivel. Que ahora estamos en unos pasillos, los cuales no vamos a durar mucho tiempo aquí, ya que vamos a salir a la zona abierta y vamos a dirigirnos a un punto en específico en el que las texturas no están bien hechas y podemos salir una vez más del mapa para poder continuar por las afueras de todo el nivel. Usamos nuestra propulsión para llegar lo más rápido posible, nos subimos a esta caja. Y este salto es uno de los más justos que tienes que hacer. Tienes que saltar en el momento correcto y agacharte durante el aire en el momento correcto. Disparamos, pegamos una de las granadas justamente en ese interruptor y vamos a esperar un momento específico para detonarla. Lo hacemos esto por una razón, no es nomás porque queremos. Carga el mapa, nos ponemos en posición y nos subimos. Ahora, justamente cuando estamos aquí arriba, la detonamos para que esto pueda traicionar a uno de nuestros aliados. Como podemos ver, ahí está, conseguimos un punto de control, cargamos el mapa y ese es uno de los saltos que, aunque parezca sencillo, sí requiere de su práctica. Disparar justo a nuestros pies el cañón y una vez que estamos en el punto más alto, usar la habilidad de armadura para poder llegar a esa zona. Ok, entonces aquí volvemos a entrar al mapa y tomamos este camino en específico, ya que si nos vamos de todo derecho, hay muchos enemigos. Tocamos la puerta, esto para garantizar un punto de control, ya que es la zona más segura de esta sección. Y en caso de que lo ocupemos, no va a ser un regreso tan enorme de pérdida de tiempo. Matamos a estos enemigos de manera sencilla, pegamos la granada, sin problemas, lo hacemos una vez más. Aquí esto estuvo cerca, lo bueno es que tenemos esta habilidad que podemos esquivar. Nos ponemos en esta sección justo porque igual el nivel no está bien hecho, justamente ahí las texturas no se unen correctamente, nos permiten salirnos del mapa y aquí corremos. Es importante seguir este patrón ya que de lo contrario el juego no nos va a teletransportar para donde ocupamos estar, porque nos saltamos varias partes, pero así piensa el juego de que sí lo hicimos y entramos sin problemas. Entonces activamos el botón, cambiamos nuestras armas para tener el equipamiento correcto que ocupamos para las siguientes secciones del nivel. Y una vez más, estamos como en un tipo auto-scroller, ya que ocupamos que esperar a que el juego nos permita poder seguir avanzando con las puertas, obligándonos una vez más a ver todos los eventos que suceden. Activamos la cortana y ahora sí ya podemos seguir nuestro camino sin problemas. Avanzamos lo más rápido que podamos, igual usando nuestra habilidad cada que esté cargada. Matamos a los enemigos que estén en nuestro camino, los cuales no son tan duros. Aquí matamos a estos primeros enemigos para garantizar de que no nos van a estorbar una vez que estemos aquí intentando matar donde están reunidos la mayor cantidad de ellos. Lanzamos una granada para poder estunearlos. Los estuneamos, nos asomamos poquito, usamos nuestra pistola y sin problemas limpiamos esta zona. Entonces seguimos avanzando y aquí se viene una de las peleas igual muy muy intensas con la Mantis una vez más, ya que hay enemigos sobre tierra al igual que sobre aire. Entonces ocupas estar al pendiente de todos lados para que no tengas mayores complicaciones. El problema es de que los enemigos, que a pesar de que están sobre el suelo, mueren de manera rápida, tienen una de las armas
que usamos nosotros igual para matar a los enemigos de manera más fácil, la cual es la pistola de plasma, que si nos da un disparo cargado a nuestro vehículo, igual que si nosotros acertamos a uno de ellos, de sus vehículos, con el disparo cargado, este queda inmovilizado durante unos cuantos segundos. Entonces es muy, muy, muy importante que estemos alerta de esquivar esos disparos. Entonces los enemigos que vienen en ciertas zonas, nos anticipamos y antes de que puedan siquiera respirar, los matamos lo más rápido que podamos, ya que no queremos que nos destruya nuestro vehículo. De lo contrario, esta pelea se complicaría muchísimo más. Es importante, esta torreta que está ahí, a pesar de ser aliada, los enemigos pueden usar uso de ella y el daño que podemos recibir es muy, muy, muy alto. Entonces, una vez que limpiamos esta primera parte de enemigos, nos ponemos justo en posición para esperar al Phantom, que va a traer más enemigos, y también un Groid, el que es el tanque enemigo. Lo destruimos justo al instante que ese toca el piso. Los enemigos que siguen cayendo los vamos matando tan rápido como podamos, ya que estos ya son de un grado más alto y aguantan una cantidad de disparos un poco más alta de lo habitual. Los matamos y ahora viene una de las secciones más relativamente sencillas, ya que no ocupas como estar al pendiente ya tanto de enemigos que estén por todos lados. Vienen los enemigos, los destruimos sin tantos problemas. Lo que tenemos a favor contra este tanque enemigo es de que sus disparos son lentos, entonces si nosotros nos mantenemos en movimiento podemos esquivarlo sin problema alguno. Matamos a los últimos enemigos y ahora nos ponemos aquí en posición para esperar más naves enemigas, las cuales tenemos que destruir cierta cantidad para poder activar de que el nivel pueda darnos el acceso a la zona final. Fuimos a la primera, a la segunda. También es importante estar justamente en esta sección, ya que hay un puente y si nos ponemos justo en este spot, los enemigos no tienen acceso a nosotros, no nos pueden disparar. Entonces podemos esperar que nuestros escudos se recarguen sin problemas y así poder caminar a la zona que ocupamos llegar sin el miedo de que podamos morir. Como podemos ver, aunque nos disparen, vamos a poder sobrevivir sin problemas. Estamos aquí y aquí tenemos que esperar a que nos den el aviso de que ya la zona está asegurada para que podamos llegar al trigger final del juego. Como vemos, si por alguna razón alguna de las navecitas que se llaman Banshee nos quieren matar, tenemos línea directa con ellos y los podemos destruir muchísimo antes de que ellos puedan hacer algo al respecto. Dona, Groggy, dona. Por cierto, quiero recordarles de que tenemos un incentivo de donación antes de que lleguemos al último nivel, estamos cerca. Si quieren ver la cinemática final, saben que pueden donar. Ya saben, amigos, exclamación donar en el chat para poder llegar al incentivo. Como vemos, ya tenemos acceso a la zona final, pues cruzamos estos pequeños pasillos y por 80ava vez vamos a tener que esperar a que ocurran eventos del juego para que nos deje continuar. No podemos hacer nada al respecto, es un autoscroller y nos acercamos al final de esta run. No podemos ver, aunque parezca que vamos a morir, estamos totalmente seguros, no pasa absolutamente nada. ¿Tenemos tiempo para una donación? Sí, de sobra. Muy bien, tenemos una donación por 50 pesos por Slay the Lion, que dice: ya doné, really mad, un saludo para el Alex y el Peter y también el Sin, que no hizo el hangar skip y lo prometió. Police. Muchas gracias, amigos. También un gran saludo a toda la comunidad de Colombia, ya que en Halo Runs tenemos también muchos amigos colombianos. Un saludo para todos, los queremos mucho, amigos. No puede ser cierto. Justamente el juego creció literalmente 10 segundos antes de acabar una de las peores misiones. Vamos a hacer
Sinister Strats para este nivel. Vamos, aprendimos de Halo 2, de saltarnos misiones, craseando el juego, totalmente en propósito para velocidad, amigos. Totalmente en propósito está esto. Gran juego. Para nada, sin errores. Grande, grande, grande. Lo bueno que vamos dentro del tiempo. O sea, ahí ya nada más era esperar a que nos dejaran oprimir un botón y esperaron. Ya faltaba nada para. Sí, para que y estábamos muy, muy cerca de que eso fuera posible. Era máximo 10 segundos, entonces no se perdieron de absolutamente nada. Medianoche ya es la última misión. Llegamos a la misión final, amigos. ¿Qué pasó? El juego. El juego crashó tal cual. Dijo. ¡Oh, este wey va muy rápido! ¡Kabum! Alguien pare lo que es ratero. Suele pasar, no sabemos por qué. Luego, tal cual, solo explota. Entonces, iniciamos Medianoche. Empezamos como manejando esta nave. Aquí, luego, justo a los primeros segundos del nivel, está el primer truco, en el cual nos vamos a salir del mapa para ahorrarnos toda la carrera que el juego quiere que hagamos, que estaba intencionado que hagamos. Agarramos justamente esa sección y aquí tenemos un poco de tiempo que nos da de sobra para crear el juego que estamos otra vez en posición, ya que la hitbox que marca de que estamos en el mapa se extiende inclusive afuera del mapa, porque pues está muy bien hecho este juego y pues, vamos lo más pegados que podemos al camino que debemos, que se encuentra a la derecha, ya que si nos vamos un poco más a la izquierda del juego nos va a empezar a contar de amigo, estás fuera del mapa, por favor regresa, te pagaré. Ahora sí, debo de mantenerme cerca del mapa para que, digamos, cargue las texturas y poderlas ver. Si me empiezo a alejar, el mapa empieza a desaparecer y, pues, prácticamente también la nave, o sea, como que el juego deja de renderear cosas cuando te alejas bastante de una zona. Y esto es importante ya que ocupamos activar ciertos triggers y si no vemos absolutamente nada, no tenemos ninguna forma de saber si los vamos a activar o no. Entonces, como vemos ahí, ya vamos a volar directamente por la nada, ya que activamos uno de los primeros triggers que ocupamos, nos dirigimos al siguiente que está justo aquí y como podemos ver allí al fondo, nos estamos ahorrando una cantidad de mapa, de esquivar enemigos, paredes, de todo muy, 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 muy considerable. Ya que igual yendo a máxima velocidad, que sería como la intención de hacerlo rápido, sería muy muy complicado de no morir muchas veces. Entonces venimos aquí, como vemos el juego se traga poquito porque está cargando la siguiente zona y podemos dirigirnos a la zona en la que vamos a entrar de nuevo adentro del nivel. Y que es prácticamente el final de esta sección con naves. En lo personal, esta sección, si lo juegas de manera casual, es una de las más divertidas de Halo 4, en mi opinión. Y también podría decir que es la sección más divertida de naves con Halo. Ok, entonces aquí importante, nos vamos en esta zona que está un poco destruida. Agarramos justamente este patrón, como vemos las texturas empiezan a cargar. Destruimos nuestra velocidad ya que podemos hacer unas maniobras por lugares que están algo estrechos, como podemos ver. Tenemos que conducir con cuidado. Bueno, en este caso volar y ahí necesito ese punto de control y si voy muy rápido como que el juego no detecta y no lo activa, entonces es necesario ese punto. Igual ayuda mucho por esto, pero o sea, es como coincidencia, digámoslo así. Sí, el juego sí, te da los checkpoints justamente en unas zonas y si pasas esas zonas muy rápido, el juego no le da el tiempo de pensar de darte el checkpoint. Como podemos ver, aquí entramos de nuevo al mapa, que es la parte final de esta sección de naves. Tenemos que destruir unos núcleos, primeramente el central, para que se desactiven los escudos de estos... Combustión espontánea, no tengo otra de explicación. No choqué con nada. Grande Halo 4, para nada mal hecho. Las texturas corresponden a lo que vemos. No, ayuda, gente.
Nos acercamos ya al final del juego, amigos. Para entrar aquí justamente al mapa de nuevo, es una parte que aunque puede parecer que es muy fácil, ocupa ser muy precisa, ya que si chocas poquito con alguno de los obstáculos que están, como vas a tanta velocidad, literalmente mueres, ya que el juego no puede procesar de que vayas tan rápido. Como vemos, destruimos el núcleo central primero, este es el segundo, y nos quedan dos más, son cuatro. Vamos por el tercero, agarramos ángulo para poder destruirlo con los misiles, así ahorrar tiempo para volar al siguiente núcleo en lo que se destruyen estos primeros. Y vamos por el último, y sin problema, destruimos todo, y ahora vamos a esperar a que el juego nos mande a la siguiente sección del juego. Esta siguiente sección está repleta de los enemigos más complicados de esta entrega, pero nosotros somos speedrunners, entonces encontramos la manera de poder lidiar con ellos o con algunos de ellos, ¿no? Porque tampoco el juego no nos pide que matemos a todos para poder seguir avanzando, por fortuna. De lo contrario, esto sería un sufrimiento muchísimo más grande. Matamos a los enemigos que spawnean a los enemigos que son de mayor cuidado, a los que tenemos que temerles, que son estos que estamos viendo, pero como justamente estamos en esta sección y vamos rápido, ellos piensan que se están quedando atrás, que no nos pueden matar, se teletransportan y esto nos da el tiempo de poder correr sin recibir tanto daño, siguiendo este patrón, lanzando el cloro. ¡Ah, la madre! No traigo el Let's go. No puede ser cierto, justo. Y como podemos ver, lo complicado de esta sección es de que como estamos en constante combate, por decirlo de alguna manera, ya que los enemigos nos están siguiendo, nos están disparando y está pasando literalmente de todo mientras nosotros intentamos sobrevivir corriendo, el juego no nos da checkpoint, ya que no agarra de que estamos en una zona segura, lo cual es totalmente equivocación. Como podemos ver, aquí estamos seguros y por fortuna sí nos dio el checkpoint. Por un momento yo pensé que otra vez iba a hacer sus tonterías el juego, pero tuvimos suerte esta vez. Como podemos ver, igual destruimos a los enemigos que spawnan más enemigos, uno o dos, y listo. Esquivamos los disparos. Esperemos que ahora no lance un enemigo justo una granada por donde ocupamos pasar. También tienen estos enemigos unas armas las cuales nos instaquilean, que no puedes hacer mucho por esquivarlos, ya que como estamos en legendario, los enemigos tienen una reacción muchísimo más rápida en cuanto nos ven. Por eso usamos este clon que tenemos como habilidad, para que los enemigos se centren en él y darnos, aunque sea un segundo de más de vida. Como podemos ver, lo lanzamos, los enemigos le disparan, pero una vez que lo destruyen, y ahí ya nos empiezan a buscar a nosotros, pero ahora tuvimos con la suerte de poder llegar justo donde lo ocupábamos. Ahí esa... Ese strat de ignorar a todos y simplemente correr. Antes no se hacía, cuando salió el juego era como de... No, y por mucho rato fue así, hasta que a un loquito se le ocurrió hacer eso y funcionó y lo volvió la manera de hacer el speedrun de este nivel. Y sí, antes te tomaba mucho andar matando uno por uno a esos enemigos, especial en esa dificultad. Y así es como evolucionan las strats, amigos. Cuando uno piensa que no hay una forma, que la mejor forma es tener que limpiar, que asegurar y todo, siempre viene una persona que viene a empeorar la ruta, ¿no? Lo hace el nuevo meta, que nos obliga a todos a seguirla si queremos seguir siendo competitivos con los tiempos. Pero bueno, que entonces viene otra de las zonas en las que tenemos que usar el uso correcto de nuestro clon para que los enemigos, como podemos ver que tienen armas muy, muy poderosas que de un solo disparo nos matan, se centran en nuestro clon y nos den la chance de poder sobrevivir. Como podemos ver aquí, el enemigo se centró en nuestro clon. Ahí estuvo muy muy cerca el disparo que nos pasó literalmente peinándonos, pero desafortunadamente voló hacia nosotros y nos pegó un golpe que, como estábamos bajo de vida, no tuvimos la oportunidad de sobrevivir. Entonces lanzamos otro clon aquí y ahora sí los enemigos se centraron más en ellos que en nosotros. Ahí tal cual, si doy esa vuelta muy muy cerrada, me brinco el trigger que hace que se prenda ese elevador. Sí, ya que el trigger está justamente en esta zona y como nosotros pasamos de rampa a rampa, no, el juego no cuenta de que pasamos por el lugar correcto. Y ok, ahora lo hicimos, le llegamos como si nada. Aquí es importante las armas que vamos a agarrar, ya que
los vamos a ocupar para la siguiente sección, la cual se viene en combates contra estos enemigos muchísimo más intenso que esto que estamos haciendo actualmente, ya que estamos esquivando a los enemigos hasta este punto, pero ahora el juego sí nos va a pedir que limpiemos completamente a todos los enemigos de las siguientes zonas. Este viene y le damos un golpe en la espalda para instaquilearlo. Como les había mencionado en el principio, si tenemos armas a melee mientras corremos y los enemigos nos disparan, nosotros pues seguimos manteniendo nuestra velocidad. Y es lo único para lo que queremos el martillo, para poder correr. Esa es la razón por la que agarramos el martillo. Entonces aquí llegamos y aquí es literalmente un tower defense. Vamos a limpiar esta zona para que el juego nos pueda dejar continuar. Cambiamos nuestras armas a unas que vamos a ocupar para esta pequeña pelea que se viene. Y aquí importante, en vez de esperar justamente donde ocupamos, vamos a venir a esta zona a matar a unos cuantos enemigos para así esquivarnos unas oleadas que están por venir. Y aquí también es muchísimo más fácil sobrevivir, ya que los enemigos que vienen tienes muy, 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 muy fácil acceso a dispararles en la cabeza sin problemas. Como podemos ver, ya son casi todos los enemigos limpios. Esperamos un poco a que sea el momento correcto de regresar, activar, para no tener que volver a luchar contra absolutamente nadie y pegar carrera de regreso. Me equivoqué de torre, tenía que ser esta aquí. Lo bueno que como estamos justamente en esta posición, no tenemos que hacer tanto combate como lo tendríamos que hacer si estuviéramos en el centro del nivel, justamente ahí donde dice que podemos defender. Llegan enemigos de todos lados, nos acorralan en pocas palabras. Entonces, justo cuando se va a activar el botón, regresamos, activamos, y como somos aquí mortales, nos aprovechamos de que no nos pueden matar. Uy, pero como se nos juntaron varios enemigos y destruyeron a nuestras torretas aliadas, es más fácil de que una vez que activamos el botón nos hagan mucho daño, entonces no tengamos la oportunidad de poder regresar. El checkpoint estuvo un poco atrás, pero sin problemas podemos volver a limpiar las zonas. Está principal aquí para que nos dé la indicación de que tenemos que regresar para activar el botón. Y esperemos que esta vez los enemigos no destruyan a nuestros aliados para que tengamos más oportunidad de poder sobrevivir. Pero para garantizar esto, destruimos a los enemigos nosotros mismos con nuestras propias manos, porque bien dicen por ahí que si quieres algo bien hecho, tienes que hacerlo tú mismo. Ok, activamos el botón, los aliados nos siguen defendiendo como podemos ver, y ahora activamos más aliados en esta zona. Matamos a los enemigos que nos han bloqueado nuestro camino, mientras seguimos spawneando más aliados como podemos ver. Y listo, ahora tenemos acceso directo al portal. Ahora, nos acercamos justo a la sección final del nivel, en la cual vamos a tener que limpiar zonas con muchos, muchos enemigos, pero siguiendo el patrón de lucha perfecto, optimizado, mejor dicho, es muchísimo más sencillo sobrevivir en esa sección, ya que de lo contrario se complicaría mucho y moriríamos muchas veces, lo cual nos haría perder tiempo. De tiempo, estamos súper bien, sobre el estimado. Vamos a ver si podemos continuar con este ritmo. Va bien. Aquí tomamos un pequeño elevador, la cual nos va a mandar volando justamente donde ocupamos de ir. Mientras escuchamos diálogos sobre la historia, vemos los eventos que están pasando relevantes para la campaña. Llegamos, damos un pequeño salto para salir impulsados un poquito y salvar unos cuantos segundos, ya que aunque sean unos cuantos segundos, nosotros buscamos velocidad, ¿no? Entonces, llegamos y vamos a activar este pequeño botón que va a hacer que las torres que están a los lados se activen para poder ir a desactivarlas. Qué curioso, ¿no? Aquí tengo control de la cámara en esta cinemática.
Que es de las pocas en las que puedes mover mientras estás apretando el botón, ya que en las otras te fuerzan a ver un punto específico. Entonces, ¿por qué tomamos el camino de la derecha? Porque es muchísimo más sencillo en esta parte y podemos reabastecernos de munición para la zona que es la más complicada, que es el final, y no quedarnos sin munición para limpiar. Entonces, aquí hacemos un pequeño salto granada para llegar a esta zona, nos ahorramos una vuelta, y también lo que es importante justamente con esto es esperar aquí para ponernos en posición y matar a los enemigos en cuanto salgan. Conseguimos un punto de control. Y justamente en cuanto los enemigos spawnean, nosotros ya estamos listos para poder destruirlos a todos. Como podemos ver, ya hemos acabado con gran mayoría de los enemigos. Pero incluso hay algunos de que spawnean en zonas en las que no tenemos visión y nos pueden dañar un poco. Pero sin mayor complicación podemos limpiar esta zona. Queda uno de los enemigos más potentes. Pero como nosotros tenemos un arma muy muy poderosa, lo podemos destruir muy muy fácil de un solo disparo. Matamos a su compañero antes de que lo reviva, ya que de lo contrario ocuparíamos gastar otra bala de nuestro cañón y no queremos eso. Podemos guardar toda la munición que sea posible. Dato curioso, el arma, justo esta arma que traigo, hace más daño cuando apuntas. Entonces, por ejemplo, ese volador se muere de 3 tiros cuando estás apuntando. Y aquí cuando agarramos otro elevador, en cuanto aterrizamos saltamos para salvar unos cuantos segundos, tener más velocidad y anticiparnos a los enemigos de que lleguen a nosotros para poder sobrevivir. Lanzamos nuestro clon para que si hay enemigos en esa zona, se enfoquen más en ellos que nosotros y podamos seguir avanzando sin problemas. Llegamos, volvemos a pisar el piso, saltamos para continuar con el impulso y volvemos a hacer básicamente la misma strat. Nos ponemos aquí, hacemos un salto granada y nos ponemos otra vez en posición para luchar con la torre más difícil del juego. Corremos porque estos enemigos aparecen justo aquí. Ellos no nos han visto aún, entonces podemos destruirlos sin ningún tipo de problema. Disparamos para poder destruir a ese de la manera más sencilla y ya no quedan muchos enemigos y seguimos teniendo munición. Uno menos. Pegamos unas granadas, ya que como le hicimos un poquito de daño y que nuestro disparo, que es el cañón, explotó cerca de él, le pudimos bajar una cierta cantidad y entonces con las granadas que lanzamos a él fue suficiente para poder destruirlo. Y se acercan los últimos dos enemigos tres últimos enemigos del juego, lo cual ya estamos muy más cerca de poder llegar al final. Otra vez, el juego obligándonos a ver eventos sobre la historia sin tener la posibilidad de poder esquipearlas de ninguna forma, tristemente. Y esta cinemática no se puede brincar. Solo es cuestión de ver cómo mágicamente atacan a Estados Unidos, porque sí, ¿no? Porque siempre todo pasa en Estados Unidos. Menos la mames, amigos, que esta quinta edición está siendo aquí en la ciudad de Guadalajara. Les damos muchas gracias por estar aquí apoyando el evento, todo el apoyo que ha recibido el evento. Es muy de apreciarse, amigos, y sigan continuando porque todavía quedan muchas runs que por ver el día de hoy. Como vemos, usamos nuestro cañón para destruir a los últimos 3 enemigos del nivel y nos acercamos a la parte del boss final. El boss más complicado, podría decir, de todo Halo. El combate que contra este enemigo es uno de muy, muy, muy satisfactorio una vez que lo terminas de hacer, de todo el esfuerzo que tienes que hacer para poder ganar contra este enemigo totalmente bien hecho. La voz final de las voz finales, ¿no? Literalmente lo acabamos de matar, ¿no? Estamos aprovechando de que está atrapado, gracias a que Cortana está controlando el puente. Nos acercamos, le pegamos una granada y oh, Dios mío, no sé qué pasará. Nos está ahorcando gracias a sus poderes de Jedi, pero nuestra granada que le pegamos le hizo suficientemente daño para salvar nuestra vida y caer al vacío. Y así, amigos, es la pelea final de Halo 4. Increíble combate. El tiempo acaba cuando prima el botón de detonar esta cosa. Entonces se acerca el final. Vamos en 3. ¡Dino! Dino, dino. Ah, bueno, anda el tiro. Aquí se viene el último botón que ocupamos apretar del juego, que es para salvar nuestro planeta.
Gracias. Tiempo. Se viene GG, amigos. Espero hayan disfrutado de esta run. No se logró, sí se logró. Entonces, se van a perder de la declaración de amor del jefe maestro, gente. Lastimosamente, amigos, nos vamos a perder de la cinemática del final. No vamos a ver cómo humillan a nuestro soldadito verde del espacio. Pero bueno, amigos, esto fue Halo 4. Esperemos que les haya gustado mucho todas las runs que hicimos durante la maratón de Halo. Ya saben, amigos, si quieren ver más speedruns de Halo, pueden visitar una página que... ¿Cómo se llama, Pedro? ¿Recuerdas el nombre? HaloRuns.com. Se me olvidó que se va a la mierda el micro, una disculpa. Chequen. Ya saben, amigos, recuerden visitar HaloRuns.com para poder ver más speedruns sobre Halo, aprender de niveles, ver los récords mundiales, todo. Unirte a la comunidad de Discord. Te esperamos, amigo. Muchas, muchas gracias. Gracias, eso fue Halo 4. Yo soy Pedrogas. Y pues ahí para la próxima, bajo estimado, como se debe de hacer.